quiero decirle a todos los que nos ven por redes sociales que este mundo no es nuestro hogar. Hace algunos años leí una historia que me llamó muchísimo la atención. Era de un rey que estaba preparando a su hijo para que posteriormente gobernara la nación. Así que en la antigüedad los reyes enemigos acostumbraban a intercambiar sus hijos como prenda de garantía que mantenía la paz. Así que este rey le dice a su hijo: te voy a enviar como embajador a territorio enemigo. Vas a andar con ellos, vas a hacer contacto con ellos, pero no podrás ser uno de ellos. Este territorio enemigo tenía cantidad de placeres sexuales, placeres mundanos, diversión, que iba en contra de sus principios. Así que el rey envía a este embajador, pero con la mala fortuna que poco a poco empezó a ser seducido. Y poco a poco se le olvidó cuál era su papel de embajador. Empezó a ser cautivado con los placeres sexuales, con la diversión que aparentemente a sus ojos era muy, 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 muy elegante. Poco a poco empezó a comprometer su papel de embajador, su misión. Empezó a comprometer su lealtad y terminó siendo uno de ellos. Terminó siendo como el enemigo. Tiempo después el rey manda llamar a su hijo. Ha pasado el tiempo de preparación, pero la mala noticia sorprendió al rey. El hijo se había enamorado tanto de su nuevo hogar que no quería regresar. Era uno de ellos. Y cada vez que leo esta historia me recuerda nuestra asignación temporal en esta tierra. Quiero decirles a todos los que nos ven, el día de anoche salí de este auditorio vacío y miraba las redes sociales, la cantidad de comentarios que nos llegaron a todas las plataformas. Y veo la sed de Dios, y cuando vi la cantidad de personas que compartieron este mensaje, sentí una responsabilidad aún mayor. Dios nos regaló un mensaje de consuelo, pero yo estaba encerrado hoy en mi habitación y le dije: Señor, ¿qué quieres con tu iglesia? Las crisis para ti son oportunidad. Dame un mensaje. Las agendas están llenas de predicaciones, pero no quiero un mensaje más. Quiero un mensaje que se reproduzca en todo el mundo. Algo que produzca un cambio en la gente. Y el Señor me traía un pensamiento una y otra vez a la mente. Somos ciudadanos del reino. Este mundo no es nuestro hogar. Y voy a producir en la iglesia un despertar. Y quiero que por favor lo escuche muy bien. Un despertar como iglesia del Señor, para que entendamos qué es lo que realmente importa. ¿Cuál es la prioridad? Cuando la palabra de Dios habla del creyente, lo compara con un extranjero. La Biblia usa diferentes términos: advenedizo, extraño, peregrino, extranjero, visitante. Porque este mundo no es nuestro hogar. Aunque algunos como que nos hemos enamorado, como que algunos hemos puesto en el primer puesto de la agenda las diversiones, quizás los afanes de la vida, quiero decirte que este mundo no es tu hogar. Tu identidad está en la eternidad y tu patria es el cielo. ¿En qué momento la iglesia del siglo XXI se dejó absorber por este mundo y adoptó a algunos valores y principios y cosas que Dios no aprueba? Poco a poco se ha ido filtrando en algunos cristianos cosas del mundo, cuando la palabra de Dios dice que no seas amigo del mundo, porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos han empezado a cambiar las prioridades? ¿Sabe? Esta epidemia nos ha enseñado lo que realmente es importante. Dios sigue siendo el primer punto en nuestra agenda.
Y cuando esto acabe, nosotros debemos reflexionar qué es lo que había quitado del primer lugar a Dios. Dios debe ser la prioridad de esta iglesia. No te aferres mucho a este mundo, porque la Biblia dice: pongan la mirada en lo que no se ve, en lo eterno. Pero parece ser que la gente está enamorado de lo efímero, de lo terrenal, de lo que se corrompe y se daña. Iglesia del Señor, necesitamos un despertar. Vivimos en un mundo, creo que en la época donde hay mayor alcance a la tecnología, estamos bombardeados de entretenimiento. Vivimos en un mundo donde hay cantidad de cosas para hacer y estamos entretenidos, estamos fascinados, estamos ocupados. La gente piensa que lo más importante es hacer dinero. La gente piensa que lo más importante quizás es tener el celular de moda, o lo más importante quizás es construir casas, tener un negocio rentable. Pero quiero decirte, mi amado, que esa no es la prioridad de Dios. Somos extranjeros, y quizás estas palabras suenen fuertes, pero quiero decirle que este mundo no te va a hacer completamente feliz. Puede ser que hayas alcanzado cierto dinero, puede ser que estés cómodo, puede ser que hayas colgado un diploma en la pared, pero una cualidad de los extranjeros es que siempre hay algo en su corazón que le hace extrañar su patria. Aunque quizás en ese país tiene mayor libertad financiera, quizás económicamente está mejor, siempre hay algo que lo entristece de su patria original. El Señor me permitió visitar en varias ocasiones los Estados Unidos, y hay algo que me llamaba mucho la atención. El colombiano que se va a trabajar, trabaja horas, y bueno, está económicamente un poco mejor que cuando salió de Colombia, pero siempre hay algo que lo hace recordar. No es difícil encontrar en algunas partes barrios, colonias colombianas donde hacen la bandeja paisa y donde toda la gente se reúne porque extraña su hogar. Pequeñas colonias de su patria original. Es normal encontrar el barrio chino, el barrio latino, donde la gente trata de copiar lo de su país original, porque hay algo en su corazón que no lo hace ser completamente felices. Quiero decirle a todos que esto explica por qué en este mundo siempre va a haber algo que te incomoda. La gente dice: si Dios existiera, ¿por qué una epidemia mundial? Si Dios existiera, ¿por qué las enfermedades? ¿Por qué la pérdida de un ser amado? ¿Por qué los problemas? Pues quiero decirte que este mundo no es tu hogar y no eres completamente feliz, porque no se supone que lo seas. Precisamente Dios utiliza esas incomodidades para despertarte que esta no es tu casa. Y cuando llegue la enfermedad, y cuando lleguen los problemas, y cuando reflexionas sobre lo que está pasando en el mundo, todos encerrados, es un despertar de Dios hacia su iglesia. Despiértate. No te aferres tanto a este hogar. No te aferres tanto a este globo terráqueo, porque esto solamente es una asignación temporal. Ojalá pudiéramos entender esta noche que siempre va a haber el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, pero al otro lado, la eternidad, la Biblia dice que no habrá llanto, no habrá dolor. Esa es tu patria celestial. La eternidad es tu identidad. Compréndelo esta noche. Qué lindo que cuando todo acabe, las prioridades sean invertidas. Que Dios sea el primer pensamiento en la mañana y el último en acostarte. Que Dios sea el primer punto en la agenda. Hay gente que cambia a Dios por dinero, hasta por un partido de fútbol. Hay gente que cambia a Dios por un paseo. Hay gente que cambia a Dios por tantas cosas. Pero la crisis nos recuerda que no nos aferremos a este mundo, porque lo que hay aquí es temporal. La gente mide el éxito como bendición. Y sabe, no sé quién nos enseñó esa teología, si se le puede llamar.
Hoy en día, donde abunda tanta comida chatarra, y no tengo pena de expresarlo por redes sociales, porque se han levantado falsos maestros y evangelio de la prosperidad, donde te enseñan que una vez en Cristo naciste para ser rico, bendecido. Qué lindo mensaje nos daba nuestro presidente por redes sociales, el hermano Álvaro Torre. ¿Puede un cristiano íntegro enfermarse? ¿Puede un cristiano íntegro le puede ir mal? Cuando Job enfermó, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. Los amigos de Job le dijeron: Job, ¿por qué no te examinas? Algún pecadillo escondido debes tener por ahí. No sé por qué entendemos que cuando las cosas van bien, ahí está Dios. Pero cuando las cosas van mal, parece ser que Dios salió del panorama mundial. No quisiera que esta noche usted entendiera el evangelio de esta manera. Esto no es tu hogar, y aquí sufrirás. La Biblia lo dice: en el mundo tendréis aflicciones. Es una promesa de Dios. Pero Dios tiene reservado para ti calles de oro, mar de cristal. Aleluya. Adore a Dios allá en su casa. No te concentres en coronas temporales. Hay gente que se esfuerza por el éxito, que se esfuerza por tener dinero. Claro, yo no estoy en contra. Trabaja duro, construye tu casa si deseas, cuelga un diploma. Pero ese no es el fin de la vida, la abundancia material. Hay gente que está pasando en este momento por problemas, y nos escribían: oren por nosotros, porque el pánico en este momento en Europa. Hay mucha gente que está siguiendo. Antes de comenzar, una persona me escribió y me dijo: son las 2 de la mañana aquí, pero como hay tanto caos, yo quiero una palabra de aliento. Pues quiero decirle que estar pasando lo que estamos pasando no significa que Dios nos abandonó. No significa que Dios le volteó al rostro a este mundo. El apóstol Pablo era un hombre íntegro y fue a la cárcel. Juan fue un hombre íntegro y lo decapitaron. Los cristianos del primer siglo fueron gente que amaba a Dios y fueron martirizados, echados a los leones. Yo te estoy predicando un Dios que usa las pruebas terrenales como prueba, como entrenamiento para la vida celestial. ¿No será que te estás enamorando mucho de esta asignación temporal? Porque lo tercero que te quiero decir es que los extranjeros son rechazados. Hay una palabra de moda que se llama la xenofobia, que significa la fobia al extranjero. Eso sucede desde todos los tiempos. Se ha ido incrementando y se ha ido hablando más en los últimos tiempos. Pero por lo general hay cierto rechazo a los extranjeros. Son diferentes, hablan diferente, algunos visten diferente. La palabra de Dios dice: si el mundo os aborrece, sepan que me han aborrecido a mí. Porque si fuere de este mundo, el mundo os amaría. Quiero que me preste atención a esto. Hay gente que dice: oiga, hoy la iglesia es más aceptada. ¿Será que hemos perdido nuestra identidad? Porque cuando la iglesia hace las cosas bien, se convierte en un aguijón para el mundo. Tú le caes mal al mundo, y si eres hijo de Dios, le vas a caer mal al mundo, porque el mundo no compagina con el reino de Dios. Los extranjeros son rechazados, y por eso hablas diferente, vistes diferente. ¿Hasta qué punto te estás acostumbrando a este mundo, que ya te pareces a ellos? Yo quiero que reflexionemos, iglesia, porque Dios me dijo: voy a dar un despertar. Hoy más que nunca la iglesia va a tomar una identidad. ¿Por qué vestimos como vestimos? No cambies tu vestuario para agradar al mundo. No vendas tus principios para agradar al mundo, para compaginar en el club social. No lo hagas. Si la gente te rechaza por ser diferente, es porque estás haciendo las cosas bien. Tenemos una identidad que no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hace unos años leía una historia, creo que la escuché de boca de un predicador al que aprecio mucho. Contaba la historia de un misionero. Después de años de trabajo, ahora se devuelve. No había en ese entonces aviones. Su regreso es en barco. Y da la casualidad que en el mismo barco iba el presidente de aquella nación. Cuando él llega a puerto, había una cantidad de gente esperando al presidente. Medios de comunicación, me imagino que carteles, la alta clase, y lo recibieron con bombos, música. Y el misionero se fue para un rincón y dijo: Señor, duré años, invertí casi toda mi vida predicando tu palabra y no hay ni una sola persona esperándome. Se sentía derrotado, se sentía decepcionado quizás, pero llorando allá en ese rincón de ese barco, la presencia de Dios habló a su corazón y le dijo: hijo, el presidente ha llegado a casa, pero tú no. Oh, aleluya. Tú no has llegado a casa. Iglesia del Señor, prepárese, porque no hemos llegado a casa. Oh, hay un recibimiento especial. Quiero decirle que todas estas aflicciones, todo esto que has vivido, todo este dolor, allá no habrá llanto. Enjugará Dios toda lágrima. No es esta tu casa. Iglesia, despierta, despierta, iglesia. Quiero hacer una oración por ti esta noche. Dios va a sacudir esta noche el concepto de muchos cristianos. No te parezcas al mundo. No tienes que bajar al nivel de ellos para llevarlos a tu nivel. No pierdas tu identidad. Tú en el mundo no cuadras, eres diferente. Eres prenda de garantía en cualquier lugar. Eres la luz del mundo, la sal de la tierra. Pueblo adquirido por Dios, eres diferente. Y no puede ser este mundo tu hogar. Vamos a orar. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que toque nuestros corazones, que la presencia de Dios allá en esas casas nos haga reflexionar. Dios es el punto número uno en la agenda. Padre Celestial, yo he dicho lo que tú me dijiste que dijera. Es el momento de despertar, oh Dios. Es el momento, Señor Jesucristo, de levantar un clamor, oh Dios, de volver a los principios bíblicos, de hacer las cosas bien. Señor Jesucristo, te pido allá en esas casas, Señor, sé refrigerio al alma abatida. Quizás hay muchos sufriendo, quizás hay muchos sin esperanza, pero este mundo no es nuestro hogar. En el nombre de Jesucristo, Señor, toca el corazón de un amigo. En el nombre de Jesucristo se rompe toda cadena, toda pereza espiritual. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.